uses tu rabia para esto, Iván. No merece la pena. Pensé que ya no vendrías, Víctor. Quería probarte y ver hasta dónde llegarías. Llegaría a cualquier cosa con tal de no volver a esta mierda. ¿Estás seguro de eso? ¡Claro que lo estoy! No uses tu rabia. Ven, dame la mano. Dame la mano. Todas las noches sueño con las mismas cosas desde hace 5 años. El mismo lugar, las mismas personas y Víctor. Siempre aparece en el último momento. No sé quién es, ni qué quiere de mí. Pero no aguanto más. Me estoy volviendo loco. Necesito respuestas. Los sumisos ya están cerca. Irenea, no subestimas más de lo que deberías. El futuro del elegido ya está escrito. Caín. Ha llegado el momento de que traigas a Iván. Ya está preparado. Try to make it through my life in my way. There's you. I try to make it through these lies. That's all I do. Just don't deny it. Just don't deny it and deal with it. Yeah, deal with it. You try to break me. You wanna break me bit by bit. That's just part of it. Estoy solo. Nadie me puede ayudar. Mis amigos me tomaron por loco y mi familia adoptiva me dio la espalda. Vengo aquí a pensar, a intentar dejar todo a un lado y sentirme normal, como cualquier otro. Pero es imposible. ¿Tú? Sí, yo. ¿Quién eres? Mi nombre es Caín. Soy un enviado de Víctor. ¿Qué? Tengo órdenes de llevarte ante él. Esto es una broma, ¿verdad? No, no es ninguna broma, Iván. Claro, claro, venga. Muy gracioso, ¿eh? Venga, ya podéis ir. Iván, no he venido aquí para tonterías. Víctor nos está esperando y tiene las respuestas a todas tus preguntas. He perdido la cuenta de cuántas veces me habéis gastado ya esta broma. Mira, niñato. Víctor lleva vigilándote 5 años y piensa que tú eres el elegido. Así que no me jodas si te vienes conmigo, ¿vale? No me iré contigo. Vaya, vaya, Caín. Nunca dejarás de sorprenderme. ¿Es así como tratas al supuesto elegido? No, Janks. Verás, así es como trato a tu hermana todas las noches. Maldito repudiado. ¡Iván es nuestro! ¡Eres tú! Sí, es él. Quédate ahí. Vamos. Veo que has dado el primer paso, Víctor. Pero no todo está decidido. El futuro de Iván no es algo que puedas manejar.
Hemos llegado. Víctor te espera. Por fin obtendría respuestas. Conocería a Víctor y me podría explicar de una vez el maldito significado de mis sueños. O, al menos, eso espero.